Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy MataGamer, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Rank Simulator. Pues bueno, como bien dice el título, sí señores, por fin ya vamos a construir la rampa. Como pueden ver, allá atrás tenemos ya el proyecto montado, simplemente tenemos que construirlo. Así que bueno, hoy nos va a estar acompañando nuestro gran amigo Pepe, Destruyecola y Valencia. Un saludito, buenas chicos. Hola, hola, ¿cómo que estamos chapeando, chapeando? Así me gusta, así me gusta, Pepe, mira, mira. Chapeando lo bajito. Lamentablemente Valencia se mordió de alguien, güey, no puede ser nada. Bueno, les tengo una mala noticia. Como pueden ver, todos nuestros animales pues han muerto. Como pueden ver, tenemos 10.000 más todas las neveras que tenemos aquí. Todas esas neveras que ven ahí están llenas de carne. Así que con toda esa nevera llena, más toda la carne que tenemos aquí tirada, podemos volver a recuperar el dinero y sacar mucho más dinerito, ¿no? Así que bueno, chicos, el Destru y Pepe no han visto el proyecto, ya Valencia lo vio, pero vengo. Vengan para acá, chicos, para que vean lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahí estábamos. Uy, mira toda la madera que farmé, bro. Es un montonazo, bro. Ahora vamos a ir a donde está la rampita, chicos. A ver qué les parece. Un montón de... Bueno, esto... Vaya. Otra. Llego primero caminando. Lo más probable. Bueno, esto es lo que viene siendo la rampa. Todavía le faltan algunas modificaciones. Bueno, vamos a bajar ya la madera, muchachones. Vale. ¿Qué están haciendo? Se están matando. ¿Están jugando Call of Duty en Ranch Simulator? A ver, porque no me puedo quedar atrás. A ver, ¿dónde se están cayendo? Uno menos. Uno menos. Valencia está cargando. ¡Ah! Me pilla. Y me pilla el cabrón de Valencia. ¿Están muertos todavía? ¿Dónde están? No te veo. Ah, está aquí. Se mató Valencia. ¿Se mató el mismo? ¿Qué dices? Y no puedo revivirlo, bro. No puedo revivirlos porque están debajo del piso, bro. No sé, bueno, tengo que salir entonces. Sale de rancho, dice... No, no, sale no, revive. Y se salen los cabrones. Y me dejan solo, y me dejan solo aquí con todo esto. Y nos poníamos en lo que está... En que los chicos entran. A ver, dame si logro subirme por aquí. A ver si logro subirme por aquí. Ahí. Voy a hacer como una escalerita, ¿no? Aquí, aquí está ya. Por fin ya le vamos a dar uso a toda esta madera que farmeamos. Esto va a ser al momento, ¿eh? ¿Vieron qué rápido? Esto es una fábrica producción de madera, ¿no? Bueno, ahí ya voy produciendo la madera. Vamos a ir poniendo todos los tablones y poniéndolo todo para hacer la rampita, chicos. Mira, 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 mira. Ya traen ya están listos mis muchachones para la pista de aterrizaje. Bueno, no sé si sea para aterrizar o sea para aprender. Para aprender vuelo, ¿no? Oye, hice una escalerita por acá para subir la motocicleta, ¿ves? Bueno, no sé si llamarle motocicleta o cuatrimoto. Las cuatrimotos las vamos a subir por aquí. Porque. Y aquí vamos a coger impulso, ¿ves? Aquí arriba, cogemos impulso, nos lanzamos y salimos volando por la rampa. Hombre, mira, está cogiendo forma ya, mira. Ah, pero entre los cuatro lo hacemos bastante rápido, chicos. Entre los cuatro lo podemos hacer súper, súper, súper rápido. ¿Algún problema, Pepe? ¿Todo está bien? ¡Ay, se bugueó! Salta, salta, salta. Salta. ¡No! Pepe, Pepe. ¡Ah, no tenía bala! Y si ahora te mato... No tenía bala. No tenía bala, cabrón. Levánteme. No, toda la maderita que farmé, tío, se está yendo ya de una. La tenía para construir la ¿cómo se llama? La pista de carrera. Oye, ahora que lo pienso, una pregunta. Creo que Valencia se bugueó, no sé, lo veo mirando a todos lados. ¿Se bugueó? ¿Dónde está Valencia? ¿Dónde está Valencia? No sé. Ah, está allá. Nada, él está en el rancho. Él está en el rancho que va a traernos la gasolina. Valencia siempre va un pie adelante. ¿Quién mataron a Valencia? Deja a Valencia, gente. Deja a Valencia, que está llenando la gasolina. Deja al pobre Valencia.
¿Por qué nos falta aquí un techo? Lo rompieron. Uy. Uy, Valencia habló. Demasiado lento. No tenía balas. Bueno, qué bueno escucharte, Valencia. Qué bueno escucharte. Pepe nos mató. Pepe nos mató. Bienvenidos. Qué cabrón, qué traicionero el Pepe, ¿no? Qué traicionero. Esperando a que nos matemos entre nosotros, ¿sabes? Para matarnos después. Espera un segundo, que ahora no puedo moverme. Allá, ya. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Y tenemos que guardar la partida. Empezar todo de cero. Cabrón. No. Mierda. ¿Qué están haciendo, cabrón? Salta con muñeca para abajo. Pero ¿por qué no me deja? Ah, vale. Salta con muñeca, mira, salta con muñeca para abajo. Espérate, espérate, espérate. Se me puso esto en primera persona. Salto con el muñeco en el aire. A ver. Mira, cabrón. Te dije que saltara. Cabrón, no me amenaces. No me amenaces. A ver, pues. Oh, demonios, tengo cuatro. Tú estás guiado, espérate, tú estás guiado. A ver. ¿Qué quería que hiciera? Salta con muñeco, salta con muñeco. Dale, para abajo. ¡Ah! Y se cayó para atrás, cabrón. Ya, ya. ¿Ya? Sí, sí. ¿Ya? Viene... Vale, 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 vale. Voy a subir la otra cuatrimoto. Ah, me falta una, ¿no? Falta una. ¿Falta una cuatrimoto? Vale, voy a buscarla. Yo voy yo. Falta otra cuatrimoto. Vale, voy por la otra cuatrimoto, vale. Bueno, vamos a subirlas todas ya. Y el que se caiga es puto, ¿vale? Como mata. El que se caiga es puto. No. Ayúdenme a subir esto. ¿Cómo ustedes subieron esto, bro? Con el poder de la amistad. Vaya. Con el poder de la amistad, dice. ¿Cómo subo esto? Madre. No puedo. A ver, denle a la R, Valencia. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Lo hice, nice. Después que intenta algo. Pónganse de espalda, sí, mira, pónganse así de... No, pero mi motocicleta es esta. Pero a mí la verde, ¿dónde está la verde? ¡Vamos, gente, vamos! Anda, pero... Uy, mira, me quedé pegado, mira. Dime. Pero aquí, ¿no? O sea, de este lado para ganar, acá jalar impulso y allá saltar. No, allá saltamos. No se tiren, cabrones. Esperen, vengan aquí y vamos a tirarnos todos juntos. Sí, o sea, más grande nos vamos a tirar. No te tires, cabrón. Donde está Mata, nos vamos a... Aquí con impulso y nos tiramos adelante. Mata estaba en la posición perfecta. Claro. Pero vente para acá, ¿quién es del blanco? No, es que no. No, Valencia, aquí te adelante, mi cabrón. Espera. Mira el triacola ya. Pepe, muévete, Pepe. Quítense. Dice, cae Valencia y se cae. Mira la risa de Pepe, escucha la risa de Pepe, parece. Parece que tiene falta de aire. Y se sube, bro. A ver, tírense aquí todo. Estoy de cola. Espera, Pepe. Ya estoy parado, no me muevo. No se mueve. Qué Pepe, tío. Allá, a la cuenta de 1, 2 y 3. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, leco! Me fui de lado. Dios mío, bro. No, yo pensé que iba a llegar más lejos, la verdad. Ponte abajo para que me vea, ponte abajo. Vale, voy. Voy a por el otro lado, dale. Ya, me tiro al piso, dale ahora. Voy. Dale. No. Y se cae de lado, bro. Es que tenemos que tirarnos más para el medio, porque cuando te vas por el lado ahí se va como que te tira para el lado. Cuando llega ahí, pues me da la gana. Sí. Pude subir. Vamos, sigamos. Ah, no. Una, dos, vamos. Espérate. Dale. A ver si puedo poner en primera persona. Me voy a poner en primera persona, bro. Ponte en primera persona. Para que vea qué guapo. Mira, se ve el cronómetro y todo. Uno, dos, vamos. Voy en primera persona. ¡No! ¡Qué guapo, bro!
Qué guay, en primera persona se ve más chulo, bro. Más, dale, 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 sin miedo, dale, sin miedo, dale, dale más, dale más. Dale más, dale más. Ahora, 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 ahora. Dale para adelante. Dale, tú puedes, True. ¡No! Es que no se me hace para atrás, o sea. ¿Qué fue? Mira, 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 mira. Ya, ya, ya están inventando. Es que miren. Es que miren lo que traen para acá. Para que se pueda subir con la R. Uy. ¡No! ¡Vaya! Se lleva a Valencia adentro. Uy, metieron a Valencia. ¿Qué dices? ¡Estoy dentro! ¿Qué dices? ¡Estoy dentro! No, ¿qué dices, no, loco? Mira, si lo colo por aquí, mira. Si lo colo por aquí. Mira, aquí sí me deja. Aquí me debería dejar. ¿Ves? Quiten la camioneta de arriba. Quiten la camioneta de arriba. Ahora sí te fui. ¡No fue! No, métete, métete el hueco, métete el hueco, métete el hueco. Espera. Es que se va a caer. Se va a caer. ¿Qué hacen? ¿Están subiendo con el tráiler? Están subiendo con el tráiler, cabrón. No van a poder, yo creo. ¡Dios! ¡Métanse! Es que mira. Métanse por el otro lado, bro. Vamos, métete para abajo. Ahí, por la abajo, por la abajo. A ver. Ahora. Tengo una idea. ¿Qué es la idea de ley? ¡Ah, mira, subió! ¡Subió, bro! Vamos a subirnos todos en el camión. Vamos a subirnos todos en el camión, entonces. Métete, nos subimos en el camión, entonces. Pepe, Pepe, subo y le sale. O sea, ¡vamos, Estru! ¡Ver ánimo! ¡Ver ánimo! ¡Uy! Vaya. Ahora sí. No, se cayó. Vaya mierda, tío. A ver, el tren. Casi sube. Sube, voy, opa. Ya subió. Dale para adelante. Subió. Dale. ¡Uy! ¡No! A ver, tengo una idea. Dale, voy. Tú allá, hacia adelante. Yo te empujo. Ya subió. Vamos para atrás, detrás. No, que se cae por otro lado, ¿qué dice? Bueno, gente, vamos a estar aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y si es así, déjenlo saber con un fuerte like. Si eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. La verdad, se agradece un montonazo el apoyo. Así que como despedida del vídeo, vamos a hacer la última lanzada. ¿Están todos listos, chicos? Prendemos motores. Y ya sabía, es que ya sabía, tío, es que miren, una sola tarea. ¡Vámonos, Wii! Ya, tenían que joderla. Madre mía, tío. Bueno, chicos, nos vemos. Adiós.